Todo es ser culpa de ese estúpido oso. Ay, Mrs. Nitzel. Ok, no. Mumbo, muy valiente. Yo iré a ver. Volver ahora. Toda la bestia se teletransportó. Genial, vamos a picotear. Ok. Kazooie. Ah, los voy a matar con mis schnitzels. Ok, pero... Nos vemos más al ratón, libro español. Mi libro de español, perdido. El libro que perdí de la primaria. Okay. Perdón por hacerte esperar, Klungo, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Klungo? Ok, logro desbloqueado, Klungo noqueado. Y aquí tenemos algunas casas que... Pues, ¿cómo les digo? Bueno, unas no están, otras sí están. ¡Qué hubo, compadre! No nos coge... No, ok. Hay palabras que no está bien en el español de España para México. Y... La habitación de la señora Bubbles. ¿Y por qué hay un monstruo aquí? ¡Hey! ¡Está chido! ¡Llévense en mi cuarto! A ver, muestra tu magia, perro. ¡Aquí está tu magia, perro! Sí, te doy el globo. ¡Claro! ¡Lo tiraré adentro! Banjo, ¿qué? Ah, ok, a la piscina. Pues chicos, tenemos una Jiggy de... Una Jiggy, what the fuck. ¡Ay! ¡Que alguien me saque de aquí! ¿Qué te pasó? Tiene un casquito de minero. Ay, el pobre niño rata. Okay, no. Que por acá había algo, pero no quería hacer eso. Ahí sí. Cuidado que viene. Ay, ya sabía el sucaritas. ¡Corran por sus vidas! Me van a patear el... Palabra censurada. Ok. Otro... ¡Oh, no! ¡No, no, cóbranse! ¡A la bestia, güey! ¡Ah, oh, se murió nomás, güey! Ok, amigo, ya eres libre. Puedes salir a jugar Minecraft. Todavía no se quiten la transformación porque lo necesitamos todavía, así que... Conche tu madre. Su carita, quítate. Pero, what the fuck. Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Dame, Dame. Ok, sí, me quedé callado porque me sorprende que Banjo tenga esa voz, ¿saben? Téntalo tú. Di, oye Siri, toca algo de música. Cabrón, me asustaste. Me asustó Siri, güey. Ok, antes de bajar por completo, hacemos esto y tenemos una... ¡Hayan encontrado a mi Dilberta! Esperen, ¿son pareja, güey? ¿Ustedes son pareja? Ok, entonces aparte de disparar, podemos... estornudar. No, no puedes bromear con eso. Yo esperar que esto funcione. Hacer levitar la roca Jiggy. Una hora después. Ok. 2 horas después. La va a poner en el depósito. Dentro de la trituradora, obviamente. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. ¿Por qué? Es más, ¿por qué no puedo mejor, ya sabes qué? Voy a destruir todo Witchy World. Pongo granada. Ah, chingada. ¡Denme las gigas que tengan, malditos! Había olvidado que le temo a las alturas. Venga, sé que puedo caer en ese lago, así que... El costanera. ¡Uy, sí llegué! Chincho, eres libre, amigo. ¡Corre con tu familia! ¡Corre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Imbécil, ¿qué haces? ¡Muévete! Sí. ¡Oh, yeah, señores! Les recuerdo que las explosiones siempre son la solución. Imbécil, no puedes pasar la vida dialogando a base de pólvora.
¡Uy, un Jinjo blanco! Espera, ¿que no nada más había un solo Jinjo blanco? Sí, solo hay un Jinjo blanco. ¿Y por qué está ahí ese Jinjo? Espera. Oh, rayos. No me hagas nada, por favor. ¡Uy, cabrón! X para claxon. ¡Muévete, conchetuma! Oh, no quería hacer eso. Mueve el tractor con el pipí, con el pipí. ¿Por qué hago esto? Este es el baile de Bumblebee, el baile de Bumblebee. Vamos a esperar que funcione esta magia. Espero que no nos cache la CFE hoy. Y el marcianito viéndonos. Oye, qué chido hace. Como carrito, pero... ¡Concha! ¡Quítate de enfrente! ¡No, me están chocando! ¡No! ¡Mi máquina! Espérate, espérate. Oye, oye, concha. Espérate, que quiero agarrar esta... Ah, mira, con las luces. Las luces de YouTuber, por supuesto. Las luces de YouTuber siempre funcionan. Siempre consigo suscriptores. ¡Chócate tú! ¡Chócate tú! ¡Chócate tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Pues saltamos en el platillo peligroso. El excitante platillo peligroso. Mm. Ok. Así se ve un juego cuando le meten muchos parches. Por cierto, la cara de las estatuas da miedo, güey. Vean eso. Vean esto. ¡La madre, güey! ¡Órale, chingo! ¡Muérase, güey! ¡Muérase, güey! Por el bien de la humanidad, muérase, güey. Estoy seguro de que él les dará. Ok. Dios mío. ¿Qué tal por atrás? ¡Oh, por Dios, no! Ok, pues sí, como ya tenemos la habilidad de Kazuy Torpedo. Kazuy Torpedo. Se rompió yendo hacia la nada. Así de canijo es el poder que trae Kazuy. Tú de nuevo, ¡Johnson! Ok, no. Esto es un maldito atraco. Quieto. ¡Te dije quieto! ¿Te importa si te rebaño un poco la pata? Mejor me voy. A ver, vos... ¡Oh! ¡Chompasaurio! ¿Es en serio? ¿Se llama Chompasaurio? Venga, chamanito. Paracetamol, bisolbón, aspirina, Alka-Seltzer, tu puta madre. Tony está perdido. ¡Genial! Muchas gracias. Oiga, ¿por qué me empujas? Rare, no necesitábamos esa imagen. Dios santo de mi vida, cuántos fails en este episodio. Este no es el nivel al que debemos ir todavía. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Como pueden ver, las industrias Grunty están cerradas, por lo cual no podemos entrar, por lo cual tenemos que abrir la estación del tren, por lo cual tenemos que echarnos una maldita vueltota, así que nos vemos en la estación del tren. Ok, ahora quítate esas botas porque no quiero presión. ¿Eso de ahí arriba, eso verde que está saltando? Bueno, eso verde de ahí es una batería. No sé si es Duracell, no me pregunten. Pues una batería AA, lógicamente, lo que toda fábrica necesita, ¿verdad? Yo no he ido a una fábrica de Kellogg's y que me digan, uy, necesito una batería, una A o triple A. No, no, es doble A, señores. El que trabaje en fábrica y me diga, no, es cierto, eso no nos lo ocupamos. Pinche mentiroso, ¿qué le estás afectando a la mente a los niños? Y tremenda aplicación Galaxy que... ¡No! ¡Coño! Pinches baterías Duracell, que no son Duracell. No importa la marca. Ay, pesar. ¡Cállate! Está sonando la alarma y me está... Ay. ¿Cómo llego yo allá? ¿Llego de un salto? No, 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 espérate. No puedo creer que de volar no tenga el... ¡Ay, sí llegué! ¡Perfecto! ¡Qué buena! Bueno, aquí tengo unas botas para bajar a la... segura. Ok. Puedo con esto. Vengan, vengan conmigo, vengan con papi. Vengan, vengan, vengan con el tíocito. Con el tíocito, what the fuck. Eso no se escuchó muy bien, pero bueno. ¡Manchas! ¡No sé qué madres! ¡Wow! 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 ¿Por qué hay tantos... tantos atributos al aire? Por Dios. ¿Por qué desde este ángulo? Mantengan los ojos abiertos porque hay maldad a la vista. ¿Qué? ¡Maldad! Ok, aquí está la ventana, así que... ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿What? ¿What? Perfecto. Ouch.
Uy, hubiera estado genial si esa electricidad me hubiese ayudado para conseguir el jean. Oye, ¿me puedes ayudar otra vez? Ven, 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 ven. Eso, eso, eso. Bien, eso. Y ahí tenemos al chincho azul. A ver, ¿puedo? No. ¡Qué mentira! ¡Que no puedo agarrar eso! ¡Qué mentira! ¡Que no puedo agarrar esa miel! Venga, vamos a hacer de una vez el plato fuerte fuerte. Porque hay un plato fuerte y hay un plato fuerte fuerte. Te veo. ¡Faltan dos! ¡Falta uno! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Te encontré! ¡A la madre! ¡Lo encontré a penitas, güey! Eso fue interesante. Por el momento le llamaremos a este suceso... ¡Destruye la casa! Ok, no era aquí donde quería venir, pero bueno. Y estoy a punto de morir, loco. ¡Ay, no, me estoy... no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ni te atrevas! ¡Colcheta! Por mis expresiones ya sabrán. Odio Hellfire Pigs. ¿Qué dijiste, estúpido? Odio Hellfire Pigs. Suavemente, bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame, bésame, suave, bésame. Güey, primero que nada, ¿por qué hay manos calientes? Me acabo de mal pensar yo solo. Ah, pero no llego con Banjo. Ah, oh. Ya me la había rifado, güey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí puedo! ¡Ja! ¿Quién necesita una criatura con plumas y alas, güey? ¡A la chet! Ok, ¿aquí qué hay? ¡Huevos! ¡Vuela, vuela! ¡No te hace falta equipaje! Me quieren aliar ese güey, güey. Otra vez suave, que yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez suave, besa, besa. ¡Asesinar! ¡Wow! ¡Ah! Dile a Jorge que su cena está en... ¡Oh! ¡Vaya final! Ustedes no vieron nada. ¡Hello, my friends! ¡Sean todos bienvenidos! Sería una lástima que alguien arruinara tu televisor. Imagino que aquí duerme la niña. ¡Y arriba España! ¿Perdón? ¿Quién aquí es el idiota que está usando psíquic? Bueno, me está ayudando, ¿eh? Y ahí están, todas las estalactitas armando un puente. Gracias a alguien que está usando psíquico. Ay, Gobi, ¿cómo me va a doler hacer esto? No, la neta no. ¿Puedo conseguir el chincho desde...? Oye, pues, ¿te imaginas? ¿Puedo? Ah, chale. ¡Oh! ¡Lol! 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 ¿What? ¿What? No, no, ma. No, no te creo. Desde ahorita le voy avisando que van a ser 700 pesos, ¿eh? Órale. Está jetón. Bueno, podré robarme sus huevos entonces sin que se dé cuenta. Anteriormente en el mundo de fuegos pico helado... ¿Qué dije? ¿Qué rayos dije? La transformación más inútil, a mi parecer, de Banjo-Tooie. Una bola de nieve. ¿Cómo va a llamar a esto? Bola de nieve. Sí, soy una bola de nieve. Lo que representa el HP también representa el tamaño de la bola. Y me voy para acá porque las manos de fuego no me hacen nada porque soy ultra mega helado y a las manos no les gusta lo helado, les gusta lo calientito, ¿vea? Que nos lleve a Picos Fuego Helado parte helada. Es el nivel más sin sentido que existe en Banjo-Tooie. O como a mí me gusta decirle, el paraíso del tianguis muerto. Ah, esto me encanta, manitos. Vean esto. ¡Oh, pinche Saiyajin, güey! ¿Qué pedo con ese pinche corte? Güey, ¿cómo hacemos el último nivel de Banjo-Tooie, güey? Y como que hicieron una lista de ideas y luego llegó el jefe y dijo, oigan, ya no se pasen de lanza. Tienen nada más 2 meses para acabar el juego. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Rápido, rápido! Ponlo. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No, pues juntemos toda la lluvia de ideas y hacemos el nivel, güey. Y así nació Cloud Cuckoland, güey. Parece que tiene una enorme sonrisa, güey. La nariz como que le está palpitando y con los ojos ahí de... ¡Me encantan los caramelos! Preocupa esta madre. Que si la atrapas, Banjo vuela, güey. Fuera de pedo. Banjo vuela, güey. Por 13 segundos. Uno con una flor, uno con un caramelo navideño. Venga, salgan, no sean tímidos. Ahí está, una salchicha. Banjo-Tooie, siempre me han estado comentando, ya deseo ver a Tony enfrentarse a cierto personaje, ya deseo que Tony llegue a cierto nivel. Oh, sí, mira nomás, Banjo va todo hypeado.
Me encanta cómo Banjo va brincando de... ¡Oh, sí! ¡Máxima potencia! ¡Dale más rápido, más rápido! ¡Arrebásame, arrebásame! A ver, pues, ¿qué tanto pinche problema? A ver, güey... ¿He perdido? Oh, yeah. A ver, manitos, ahora sí quiero que me pongan en los comentarios. ¡Ay, todavía la llegué! El fatality más family friendly que he visto en mi vida. ¿What? ¿Vieron eso? ¿Acaso Banjo estaba en tipos? Y como había dicho en el episodio anterior, voy a usar estas Turbo Trainers para... No, para caerme, no. No, 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 pauso. ¡Wow! ¡Sobreviví a eso! Ok, es el tercero, nos falta uno. 1980 y ¿qué sería? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué número podría ser? Ah, ya lo recuerdo. ¿Qué le pasa a Kazooie, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó a Kazooie? La fuerza está en la avispa y me van a hatear por la canción. Probable me metan copyright porque Lucasfilm es un llorón que no comparte con nadie. Te voy a esperar a que hagas algo increíblemente sorprendente para que te deje vivir. Tienes 10 segundos. ¡Se acabó el pinche tiempo! Haber aprendido nueva poción hecha de schnitzel. El hipopótamo que eruptaba. ¿De qué color era el barril rojo? ¡No mames! ¿En serio la pregunto? ¡No, no pare, señor taladro! Desearía no haber cruzado nunca con el poderoso... Con la poderosa Grutilda, Juanetes. ¿Juanetes? ¿Ese es tu apellido? ¡Pásamelo! Los gritos de Grunty, güey, no los supero, güey. Este, manitos, es el verdadero final de Banjo-Tooie. Espero que se la hayan pasado bien y nos vemos en una próxima serie. Cuídense mucho, que yo los quiero. Adiós. We'll be right back.